La teoría Hersher-Hall. Este modelo demuestra que la ventaja comparativa está determinada por la interacción entre los recursos de un país, la relativa abundancia de los factores de la producción y el empleo de la tecnología. Es la interacción entre la abundancia y la intensidad con la cual son explotados dichos recursos, pero sobre todo su fuente es la ventaja comparativa. En ocasiones se hace referencia como la teoría moderna en contraste con la teoría clásica del comercio internacional. Supone que los países tienen los mismos gustos, utilizan la misma tecnología, se enfrentan a retornos constantes a escala, es decir, un incremento porcentual dado en todos los insumos que incrementarán la producción en la misma proporción, pero difieren ampliamente en la dotación de los factores. El modelo Hersher-Hall trata de explicar cómo funcionan los flujos del comercio internacional. Este modelo fue formulado por el economista sueco Bertil Ohlin en 1933, modificando un teorema inicial de su maestro Elias Hersher, formulado en el año de 1919. Ambos parten de la teoría de David Ricardo y se basan en la ventaja comparativa. Afirman que los países se especializan en la exportación de los bienes, cuya producción es intensiva en el factor en el que el país tiene abundancia, mientras que tienden a importar aquellos bienes que utilizan de forma intensiva y, sobre todo, el factor que es relativamente escaso en dicho país. Supone que cada economía produce dos bienes y que para producir los mismos se requieren dos factores de producción. Dichos factores son usados en ambas industrias. Por ejemplo, un país produce tela, medida en yardas, y alimentos, medidos en calorías. La producción de estos países está limitada a la oferta de trabajo, medida en horas, y a la tierra, medida en acres. En el modelo Hersher-Hall, el comercio internacional resulta del hecho de que los distintos países tienen dotaciones de factores. Así, existen países con abundancia relativa de capital y otro con abundancia relativa de mano de obra, de trabajo. Normalmente los países más ricos en capital exportan bienes intensivos del mismo. Se utilizan relativamente más capital que trabajo para elaborar sus productos. Y los países ricos en factor trabajo exportan bienes intensivos del mismo, entonces utilizan relativamente más mano de obra, más trabajo que capital para producirlos. Por otro lado, esta teoría va muy vinculada con los modelos de economía a escala, los ciclos de producción, productividad y competitividad. Ya para cerrar este ejemplo, diremos que el modelo Hersher-Hall consideramos a un granjero, quien se enfrenta al dilema de producir tela o alimentos. La decisión entre cultivar más alimentos por hectárea está sujeta a su disposición a utilizar más trabajadores para preparar el suelo, a utilizar menos tierra y más trabajo por unidad de producto. Se observa que dependiendo del sector de los productores, requerirán determinados flujos de insumos, unos más, otros menos, de acuerdo al rol que asumen en el modelo de David Ricardo, y además tomarán en cuenta las posibilidades de intercambio.